para celebrar el día Domingo de Ramos. Bienvenidos todos en este día tan radiante, con tanto sol, que es un símbolo también de la alegría que todos los cristianos debemos tener para acompañar a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén y pedirle también que en nuestro acompañamiento sintamos su presencia, no solamente hoy como inicio de la Semana Santa, sino durante toda ella. Hoy nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad de Jerusalén. Una borrica atada con su colina. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y nos devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino hijo de Aseida. Fueron los discípulos e hicieron cuanto les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Comenzamos ahora la procesión. Thank you.
permite que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que me golpeaban la mejilla a los que besaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una familia de mastines, me cerca una banda de malhechores, me tabladan las manos y los pies, puedo cortar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hizo nada de tu categoría de Dios, al contrario, te despojó de tu rango y tomó la condición de esclavo, pasando por lo de canto. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo hombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. San Mateo. Pasión del Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a los sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darle si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en mi casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay del que lo va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante tres veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Y se apeló a los discípulos: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
y se acercó a los discípulos y los encontró vacíos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad. En aquel momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecieron. Finalmente, comparecieron dos que declararon: Este ha dicho: Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde que ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: Hablas, amado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazte profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. El traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo:
¡Salve, rey de los judíos! Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron ropa y lo llevaron a crucificar. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza. Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otros has salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta a la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: a Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola de una caña le dio beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Está hundida, anunció: a los tres días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Queridos hermanos todos, acabamos de acompañar en esa procesión siempre tan bonita, repleta de niños con sus palmas, a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Y acabamos, por otra parte, de escuchar esta pasión y muerte según San Mateo. Una ciudad, pocos días después. Un contraste tan fuerte que en cierta forma nos puede dejar con un tanto de perplejidad. Todo el Evangelio es el mejor camino para acercarnos a la persona de Jesús y conocer sus sentimientos, sus actitudes y motivaciones de fondo. Y de manera especial, la pasión. Hoy es un día en el que nos reunimos aquí, en este patio del colegio, todos los componentes de la comunidad educativa para orar, para sentirnos realmente hermanos y para acompañar a Jesús. Isaías, hemos oído, que nos invita a todos a ver en Jesús al Maestro que nos habla con su vida humana tejida de servicio, tejida de obediencia. Una obediencia que es fruto de escuchar cada día, como buen discípulo, la palabra del Padre que invita a amar siempre y con todas las consecuencias, incluso cuando el cáliz es amargo, y aceptarlo supone angustia, sudor y sangre. También José de Arimatía se compromete por él. En el relato de la pasión que acabamos de escuchar, Jesús se muestra en cierta forma descentrado de sí y preocupado por los demás, dando en todo momento
muestras de su amor y de su misericordia. El amor le aleja de la autocompasión. Va al huerto de los olivos y el momento se abre y se cierra con la preocupación por sus discípulos. Se acercan hasta él las mujeres de Jerusalén llorando, y Jesús se vuelve hacia ella con la ternura de siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre ha hecho lo mismo y sigue haciendo con nosotros lo mismo. Nos quita los miedos, nos infunde confianza y nos contagia con la esperanza. Así lo seguirá haciendo hasta el final. Y en la cruz, su oración, su recuerdo, sus últimos recuerdos se tornan en grito hacia el Padre de la Misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Queridos hermanos, su vida entera fue ofrecer a los pobres el auxilio del Padre y a los pecadores su perdón. Y eso es lo que hace ahora y hará con nosotros también si sabemos ser hijos suyos, y nos dará su amor, su paz, su bendición. Esto es lo que queremos celebrar esta semana. Vivimos de tu misericordia. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de entrar en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo hemos acompañado y hoy es día
de alegría y de manifestar también externamente nuestra fe. El colegio agradece a todos vosotros su presencia y este año, sobre todo, como sabéis, que celebramos el año jubilar de la tradición, le hemos pedido a nuestro fundador y vuestro padre también, José de Calatán, que derrame su bendición sobre vosotros y sobre todo también sobre vuestros hijos que se están educando aquí en este colegio. Pues bien, vamos ahora, sobre todo los niños, las niñas con sus palmas, a manifestar por la ciudad su fe, su alegría, cantando lo que entonces cantaban los niños y mayores. Hosanna, viva Jesús y que viva sobre todo en nuestros corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, podéis ir en paz. Oh!